Hola, bienvenido a todos. Empezamos en unos minutos. Vale, ok. Hola y bienvenidos a nuestro evento de hoy. Mi nombre es Vanessa Ferres y hoy me acompaña mi colega Susan Collins y nuestro embajador de CrossRef, Ali Soto, quien ayudará a responder sus preguntas mientras hablamos. Para reducir el ruido del fondo, todos están silenciados. Si tiene alguna pregunta durante el seminario, puede escribirla en el cuadro de preguntas y respuestas y le responderemos ahí. Por favor, utilice el cuadro de preguntas y respuestas para las preguntas, ya que es mucho más fácil para nosotros administrarlo y para que ustedes vean qué preguntas se hacen. Si quieres saludarnos y decirnos desde dónde se unen, hazlo en el chat. El webinar se está grabando y compartiremos la grabación más tarde dentro de unos días junto con las diapositivas de la presentación. Como es obvio, no soy un hablante nativo de español, entonces tengan paciencia con nosotros y no dudes en preguntar cualquier cosa. En el seminario web de hoy presentamos una descripción general de nuestro servicio Crossmark, que incluye la importancia de mantener el contenido actualizado y cómo Crossmark puede ayudarlo a gestionar los cambios, cómo usar el servicio y cómo encontrar más ayuda y soporte. A veces, el contenido cambia. La investigación no es un ente estático, incluso después de su publicación. Los artículos se pueden actualizar con datos o correcciones complementarios. Los lectores necesitan saber si el contenido citado se ha actualizado, corregido o retractado. Es importante poder acceder a esta información para poder considerar que la investigación consultada es fiable. No es de mal actualizar el contenido. Esto ayuda a mantener el registro académico. Este es un trabajo muy importante realizado por los editores. Los editores muestran las actualizaciones de diversas maneras y esto puede resultar confuso para los lectores. Vemos algunos ejemplos. Este es un ejemplo de un aviso de corrección en un artículo publicado. El aviso está en la parte superior del artículo e incluye un enlace a la corrección. Otros editores pueden mostrarlo en una sección diferente del artículo, por lo que no hay una forma coherente de ver la corrección entre editores. Esto hace que sea difícil de encontrar y difícil de rastrear. Además, un aviso de corrección no funcionará con la versión PDF. Este es un ejemplo de una retracción. Nuevamente, hay diferentes formas en que los editores han mostrado esta información. Al igual que con el ejemplo de aviso de corrección, no
funcionaría con la versión PDF. Es importante que los lectores encuentren actualizaciones de manera fácil y constante. Pero como hemos mostrado, la práctica de los editores varía mucho. Los investigadores deben estar seguros de que el contenido que están leyendo y citando está actualizado. Sin embargo, los lectores pueden perder una actualización importante si no pueden encontrar fácilmente esta información. En 2012, desarrollamos el servicio Crossmark para ayudar a nuestros miembros a mostrar el estado de un elemento de contenido en un formato coherente. Crossmark ofrece a los lectores un acceso rápido y fácil al estado actual de un contenido, incluidos las correcciones, retracciones o actualizaciones de ese registro. Los lectores deben saber que pueden confiar y utilizar la investigación. Una vez publicado, el contenido cambia con frecuencia y los lectores deben saberlo. Podría ser una actualización o solución bastante común, pero se han informado retracciones más serias y a veces es necesario verificar los elementos. No está mal ni es contraproducente actualizar el contenido. Al contrario, ayuda a mantener el registro académico. Usando el botón Crossmark, los lectores pueden determinar el estado del artículo que están leyendo. Si hay actualizaciones o retracciones, se mostrarán en un formato simple y coherente. Crossmark también se utiliza para mostrar a los lectores información adicional sobre el artículo, como la licencia y información de financiación. A continuación, veremos ejemplos. Este es un ejemplo de Crossmark sin actualizaciones. El documento es vigente. Muestra un enlace a la versión mantenida por el editor, que en este caso es actual. Los lectores también pueden ver información adicional sobre los autores, la licencia y la información de financiación. El siguiente es un ejemplo con una actualización. Puede ver el botón Crossmark en la parte superior derecha. Al hacer clic en el botón Crossmark, se muestra que este artículo ha corrido la versión original. Los lectores pueden ver hacer clic en el enlace para ver más información. Y ahora tenemos un ejemplo de un artículo con un aviso de retractación. El estatus de Crossmark muestra la fecha de la retractación. El lector puede hacer clic en el enlace proporcionando para ver más información sobre por qué se retiró el artículo. Crossmark informa a los lectores sobre cambios significativos en el contenido publicado. Pero, ¿qué define una actualización de estado? Para los cambios que se realizan durante el proceso de edición estándar, corrección de formato, ortografía, etc., el estado de Crossmark puede mantenerse como actual. Estos son cambios que no afectarían la acreditación o interpretación del trabajo. Para cambios sustanciales, como una retractación debido a una
a un error que se descubre o cambios que deben realizarse en el nombre de un autor, se debe mostrar la actualización de Crossmark. Crossmark se puede utilizar para mostrar varios tipos de actualizaciones de estado diferentes. Estos son los 12 tipos definidos de actualizaciones aceptados dentro de Crossmark. Los tipos más comunes de actualizaciones incluyen correcciones, erratas y nuevas versiones. Los miembros que participen, los miembros que participen en Crossmark deben llevar a cabo el mantenimiento de su contenido, registrar con inmediatez las actualizaciones y incluir el botón Crossmark en todos los formatos digitales. Mi colega Susan discutiría cada uno de estos con más detalle ahora. Gracias, Vanessa. Y hola a todos. La implementación de Crossmark puede ser un proceso relativamente técnico. Reservaremos los pasos para empezar. Si está interesado en agregar el servicio, hay algunos pasos para empezar. Primero, contáctenos para informarnos que desea empezar a utilizar Crossmark. Cree una página de política de Crossmark y asígnale un DOI. Esta es una página en su sitio web que explique que está participando en el servicio Crossmark y se ha comprometido a mantener la versión de las copias de registro del contenido que muestra el botón Crossmark. Luego puede depositar los metadatos de Crossmark. Eso puede hacerse como parte de su registro regular de metadatos Crossref o puede enviarnos datos separados para actualizar el contenido registrado previamente. Discutiremos esos pasos con más detalle. Y además, desde el año pasado, hemos eliminado las tarifas de este servicio. Primero, su página de política. La página proporcionará una explicación de Crossmark a sus lectores. Esta página debe estar registrada y tener un DOI para permitir la vinculación persistente. Debe explicar sus políticas sobre correcciones, retractaciones, retiros y otras actualizaciones. Y puede contener definiciones y explicaciones de cualquier metadatos personalizado adicional que se esté utilizando. La página también podría incluir enlaces a otras políticas relevantes, como las cuotas de envío de autor y las cuotas de revisión por pares. Es posible que ya tenga una página adecuada en su sitio web, pero no olvide registrarla con nosotros para que tenga un DOI. Este ejemplo muestra la página de políticas de artículos para nuestro miembro F1000. La política de Crossmark se incluye en la sección 10, junto con todos los demás políticas de F1000. Está bien vincular su página de políticas de Crossmark a una página de políticas de publicaciones completa, como esta. Aquí hay otro ejemplo de una página de política que es diferente del ejemplo anterior. El contenido de esta página solo contiene la información de la política de Crossmark, no todas las políticas de artículos del autor. Ambos son perfectamente aceptables. El editor proporciona una explicación del servicio Crossmark, por qué lo usan, y un ejemplo del tipo de información que se mostrará cuando un lector haga clic en el botón Crossmark.
y puede utilizar nuestro formulario de depósito web para registrar su página de política. Una selección Crossmark Policy Page en el tipo de datos. Ingrese el DOI de su página de política. Ingrese una URL que apunte a una página que explique su política de Crossmark a los usuarios. Haga clic en Submit Policy Page. En la siguiente página del formulario, ingrese su nombre de usuario, su contraseña y dirección de correo electrónico. Y finalmente haga clic en Deposit. Y muchos de ustedes usan OJTS para depositar su contenido con nosotros. Y estamos trabajando con PKP para desarrollar un complemento Crossmark y esperemos tenerlo disponible pronto. Los metadatos de Crossmark deben incluirse como parte de su proceso de registro de contenido, pero también pueden depositarse como datos independientes para ayudar a completar los archivos anteriores. El requisito mínimo de metadatos de Crossmark es: uno, el DOI para la página de política de Crossmark del editor, el DOI para el contenido al que se va a aplicar, y el DOI de cualquier aviso de corrección o retractación. Los siguientes pasos incluyen cómo agregar metadatos que indiquen las actualizaciones de sus elementos de contenido. También deberá agregar el botón Crossmark a sus páginas HTML y PDF. Si hay una actualización de un elemento de contenido, debe agregar metadatos Crossmark adicionales para indicarlo. Las actualizaciones solo deben depositarse para cambios editoriales significativos, es decir, aquellos que pueden afectar la interpretación o acreditación del trabajo, y no para cambios menores como correcciones ortográficas o cambios de formato. Cuando se corrige o actualiza el contenido depositado previamente, los DOI del contenido corregido deben proporcionarse en los metadatos de Crossmark. Cuando se realiza una corrección que reemplaza la versión entera por completo y el DOI del contenido corregido es el mismo que el DOI del depósito original, eso no se considera una práctica recomendada, ya que oscurece el registro académico. Es importante que todos los miembros utilicen el botón Crossmark de manera constante para asegurarse de que sea familiar para los lectores y que se pueda reconocer fácilmente, por lo que hemos establecido pautas. El botón debe colocarse cerca del título del artículo, preferiblemente al lado o encima del título, para que se pueda encontrar fácilmente. Utilice nuestro botón y no lo modifique ni adapte. El botón se puede cambiar de tamaño de acuerdo con sus necesidades de diseño cambiando el ancho de la imagen en la etiqueta de la imagen. No debe modificar los colores, el texto o el tamaño del botón ni crear su propia versión. También es importante que no descargue JavaScript o archivos de imagen o los aloje en su propio sitio. Hacer esto evitará que proporcionemos actualizaciones de software y podría hacer que el cuadro de diálogo deje de funcionar correctamente. Hay una serie de variaciones del botón Crossmark disponibles para que pueda elegir una que se adapte bien a su sitio. El botón está disponible en versiones monocromáticas y en color, y se puede cambiar de tamaño para adaptarlo en su sitio web o archivos PDF. No debe modificarse ni adaptarse de otro modo. Recomendamos utilizar el botón de color en las páginas HTML
y el botón de color o monocromo en los archivos PDF para un máximo reconocimiento del usuario. Nosotros proporcionamos un fragmento de código HTML JavaScript como plantilla que integrará el botón y la funcionalidad Crossmark en sus páginas web. La última versión del widget es la versión 2.0. Asegúrese él está utilizando la última versión y que apunte a nuestro servidor de producción. Utilice el widget como se especifica y no modifique el script ni aloje el botón localmente. Si agrega este fragmento de código a su página de destino HTML, aparecerá el botón. Asegúrese de que el DOI es embedido en la cabecera de HTML para todo el contenido que tendrá el botón Crossmark, tal como se muestra en la diapositiva. De esta manera, nuestros sistemas pueden recuperar la información Crossmark relacionada con dicho DOI. Nuestra documentación técnica tiene la información completa necesaria para hacer esto, así como archivos de ejemplo. Puede ver un ejemplo de la estructura del enlace que agrega el PDF que muestra la información de Crossmark para ese DOI. Esos son dos ejemplos de artículos de revistas con diferentes variaciones de los botones Crossmark. Varios elementos de metadatos se mostrarán automáticamente en el cuadro Crossmark si los está registrando, como nombres de los autores y su ORCID, información de financiación y de las licencias. Si ya está registrando estos metadatos adicionales en el momento de implementar Crossmark, no hay nada más que deba hacer. Si empieza a registrar estos elementos de metadatos después de haber configurado Crossmark, se colocarán automáticamente en el cuadro Crossmark. El cuadro tiene una sección para que muestre cualquier información adicional no bibliográfica sobre el contenido. Usted decide qué incluye aquí, pero no es necesario que agregue nada. En esta sección, los participantes de Crossmark a menudo incluyen fechas del historial de la publicación, envío del original, revisión, aceptación y detalles del proceso de revisión por pares utilizado. Los miembros que también usan Similarity Check pueden informar al lector que han verificado el contenido por posible plagio o duplicación. Un ejemplo, el cuadro Crossmark de este artículo contiene información adicional sobre la investigación, incluida la revisión por pares, materiales complementarios y información sobre derechos de autor y licencias. Hoy, más de 1,200 miembros han depositado metadatos de Crossmark para más de 15 millones de elementos de contenido. De estos, más de 180,000 tienen una actualización. Los más comunes son correcciones, erratas y nuevas versiones y retractaciones. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas que hacen de Crossmark un servicio útil y valioso? Permite a los lectores que puedan confiar en el contenido de la editorial. Es conveniente, un solo lugar para acceder a la información. Y funciona para HTML y PDF. Es fácil para los investigadores citar la versión más reciente del contenido publicado. Y toda la información adicional está disponible en solo lugar. Es gratis para los investigadores, hace clic en el botón.
y mayor difusión de sus metadatos. El servicio tiene muchos pasos y puede ser difícil de configurar. Y hay varias formas de obtener ayuda o información adicional. Tenemos documentación técnica completa que cubre todos los aspectos del servicio, incluida la configuración de su página de política, la adición de los botones, las pautas de Crossmark y el registro de actualizaciones. Recomendamos empezar con nuestra página de introducción vinculada aquí en la diapositiva. Los otros temas están disponibles a través de esta página. Nuestro foro comunitario es una oportunidad para publicar una pregunta para nuestro personal, embajadores y otros miembros de la comunidad Crossref. El foro también tiene una amplia gama de temas para los miembros, incluida ayuda técnica, próximos eventos y seminarios, información para usuarios de OJS y nuestros servicios, incluido Crossmark. Y hay varias formas de obtener ayuda o información adicional. Aunque ya mencioné el foro, ustedes también pueden enviar un correo electrónico a nuestros equipos de soporte. Y además, tenemos seminarios web que incluyen varios en español. Y finalmente, puede contactarnos por correo electrónico si tiene alguna pregunta. Gracias a todos por acompañarnos hoy y esperamos que la información sea útil. Ahora responderemos preguntas y puede escribirlas en el cuadro de preguntas y respuestas y le responderemos allí. Además, podemos responder algunas preguntas en vivo. Ok, bueno, muchísimas gracias, Susan. Entonces, antes de proceder a responder las preguntas, porque ya hemos recibido varias preguntas en el foro y en el chat, queremos compartir con todos que en este momento tenemos 63 participantes de varios lugares de Hispanoamérica. Nos han escrito personas de Costa Rica, de Colombia, España, Bolivia, México, así que muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Muy bien, entonces vamos a responder la primera pregunta en vivo que nos la realizan desde Santander, Colombia. Dice la pregunta la realiza Nidia Zulay Hernández y dice, ¿cómo hago para asignar DOI a la política de Crossmark en cada una de las revistas? Muy bien. Muchas gracias por la pregunta. De seguro resultará muy útil para varias de las personas asistentes. Bueno, antes debo aclarar que, como lo mencionó Susan, la política de Crossmark para el caso de universidades o instituciones que tienen varias revistas puede ser una política de Crossmark que compartan todas las revistas y en ese caso solamente se necesitará un DOI para esa política. Pero si la política es diferente por cada una de las revistas que publica esa institución, entonces se deberá asignar un DOI a cada una de esas políticas de cada revista, ¿listo? Entonces, habiendo aclarado esto, voy a marcar la pregunta. Ah, bueno, entonces, ¿cómo hago para asignar el DOI de la política de Crossmark? Vamos a la página de Web Deposit, que la acabo de compartir en este instante en el chat. Y allí van a encontrar una primera opción que dice Step 1, paso 1, dice Data Type Selection. En Data Type Selection escogen la opción que dice Crossmark Policy Page. Ahí seleccionan esta opción. Después en el Step 2, en el paso 2,
ponen el título de la página, el DOI que va a tener esa, esa política y la URL en donde está publicada la revista. Entonces, esa es la respuesta a la pregunta de Nidia Zulay Hernández. Muy bien. Nos pregunta un usuario anónimo, ¿cómo va a ser la nueva plataforma de registro manual de DOIs? Okay, here is a question. I don't know if Vanessa or Susan have more information about that. Anonymous asks, who is gonna be the new platform for depositing DOIs? I mean, I think he or she is talking about the metadata manager replacement. Yes, we are working on something, but it's not ready yet. So we don't have anything to share on this just yet, but our technical team is developing a new tool to replace Metadata Manager. And we will not get rid of Metadata Manager until there is a better replacement for it. But we're still recommending that people use the web deposit form or OJS because Metadata Manager is experiencing some problems and we are not supporting it as much as we used to. So hopefully this new platform will be around next year, but I can't say when. Okay. Thank you very much, Vanessa. That's wonderful. Vanessa nos confirma que en este momento el equipo de CrossRef está trabajando en esa nueva herramienta, pero hasta el momento no sabemos con exactitud cuándo se realizará la liberación de esta nueva plataforma. Por lo tanto, nuestra recomendación es que sigan utilizando el Web Deposit Form y de todas maneras el Metadata Manager seguirá funcionando, ¿sí? Ahora, si se presentan algunos problemas o errores con el Metadata Manager, es mejor que utilicen el Web Deposit Form o el OJS, ya que en este momento se está priorizando el nuevo desarrollo y no la solución de errores del Metadata Manager. Entonces, esa es la información que nos comparten directamente. Muchísimas gracias a quien hizo la pregunta y muchas gracias, Vanessa, por la respuesta. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta de Michelle Quesada. Yo cargo los PDFs desde Quick Submit del OJS, me asigna un DOI para cada artículo, pero cuando los autores ingresan al link sale dañado. ¿Cómo puedo verificar que el DOI esté correcto? Estoy tratando de entender la pregunta. Los autores ingresan al link. No entiendo a qué link me puede decir Michelle, pero sí, Michelle hace referencia a que cuando los autores o cualquier lector hace clic en el enlace del DOI y este lo que hace es mostrar una página amarilla de error que dice como DOI not found o algo así, quiere decir que ese DOI no ha sido registrado. Por lo tanto, el ejercicio es depositar ese DOI en CrossRef. Muy bien, tenemos otras preguntas. Anonymous pregunta. Tengo una duda. Nosotros asignamos el DOI con el apoyo de la plataforma OJS. ¿Podemos prescindir de la plataforma y nosotros generar el XML para CrossRef? Por supuesto que sí. ¿Sí? CrossRef tiene varios métodos para depositar DOI en su sistema. Y los miembros de CrossRef pueden usar cualquiera que mejor les convenga. ¿Sí? Si se sienten cómodos trabajando con el XML y lo prefieren hacer en vez de usar el OJS, lo pueden hacer sin ningún problema. Entonces, esa es la respuesta para Anonymous. Muchísimas gracias.
Tenemos una pregunta de Rosa Palacios que nos dice, si en la plataforma se hace un cambio del artículo en online first, ¿sí? Que ya tiene un DOI, este, al tener Crossmark se bajará la versión actualizada, aunque también ya se mostraría la actualización del artículo sin tener Crossmark. Bueno, esa pregunta está buena y creo que es importante mostrar, no sé si yo pueda mostrar así aquí, compartir mi pantalla un momentico, ¿sí? Para mostrar el tema de el control de versiones que nos acaban de preguntar Rosa Palacios. Entonces, bueno, de todas maneras, mientras puedo compartir la pantalla, les voy a enviar aquí por el chat el enlace en donde está información importante sobre el control de versiones. Vanessa or Susan, would you mind to stop sharing, or should I share my screen instead? Oh, lovely, thank you. Entonces, muy bien, esto es lo que quisiera compartirles, es el mismo enlace que mostré hace un segundo, que establece, ¿sí?, cuáles son las diferentes versiones por las cuales puede pasar un artículo y cuáles de esas versiones necesitan un DOI diferente, ¿sí? Entonces, tenemos una versión que es la versión en borrador, que es la que aquí mostramos como el número uno, ¿sí? Y esas versiones en borrador, por ejemplo, manuscritos que apenas los autores han enviado a las revistas, esas no necesitan un DOI. Ahora, si un artículo se envió a un repositorio de preprints, ¿sí?, como los preprints de Cielo o los preprints de física, o bueno, cualquier servidor de preprints, ese documento como preprint necesita un DOI, ¿sí? Ahora, el tercer estado por el cual puede pasar un artículo es el de publicación pendiente, ¿sí? Ese necesita también su propio DOI, pero ese DOI es diferente del DOI del preprint, ¿sí? Ahora, el siguiente estado por el cual puede pasar un artículo, que supongo que es el que nos menciona Rosa Palacios, que dice online first, ¿sí?, que es el que aquí en CrossRef conocemos como en Advanced Online Publication or Ahead of Print, o en sus siglas AOP, necesita un DOI diferente al de preprint, pero es el mismo DOI que va a tener el artículo publicado. Y ese artículo publicado, que es el que vemos aquí en la columna, en la tercera columna que dice DOI B, va a ser el mismo DOI, ¿sí? Y no va a cambiar, así cambie como el estado en el cual se encuentra ese artículo. Y ya, finalmente, si la versión publicada, que es la que nosotros conocemos como version of record, la versión número 6 que vemos aquí, ha tenido modificaciones, entonces esas modificaciones merecen un nuevo DOI, ¿sí?, que es el DOI C, que fue lo que nos explicó Susan hace un momento. Entonces, bueno, muchas gracias. Voy a parar de compartir y creo que con eso ya resolvemos las preguntas que tenía Rosa Palacios. Finalmente, tenemos una última pregunta por parte de Michelle Quesada, que nos dice, ¿cómo se hace ese depósito de cada artículo en CrossRef? Ya que usualmente lo he venido haciendo con el OJS y en teoría ya nos habían indicado que quedaba el depósito. Ok, entonces, como te decía, si tú haces el depósito mediante el OJS,
pero por alguna razón no funciona o prefieres otro método, puedes hacerlo trabajando directamente con los XML o utilizando la herramienta Web Deposit Form. ¿Listo? En cualquiera de esas dos opciones, ¿sí? Lo puedes hacer. Tres, OJS, XML o el Web Deposit Form. Listo. No sé si me queda alguna pregunta por resolver. Ah, sí, aquí tengo una. Y es que Anonymous nos pregunta, al hacer clic en el botón Crossmark, ¿la información que me muestra estará disponible en español también? Bueno, la información que está disponible en Crossmark, digamos, en el widget, ¿sí? ¿Sí? Siempre va a aparecer en inglés porque así funciona el widget. Pero si hace referencia es a los metadatos, ¿sí? Que están asociados a ese DOI al cual se le ha encargado además los metadatos de Crossmark, pues aparecerá en el idioma en el que fueron originalmente cargados los metadatos. Es decir, si los metadatos fueron cargados en español, pues se va a mostrar en español. Y si los metadatos se cargaron en inglés, pues se va a mostrar en inglés. Listo. Entonces, esa es la última pregunta que vamos a resolver el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su atención. Susan, Vanessa, ¿quieren agregar algo más? Solo para darte gracias a todos y gracias a ti, Ollie, para toda su ayuda, como siempre. Esperamos que todos han encontrado este webinario útil y vamos a enviar la grabación y las preguntas y respuestas a todos a través de correo electrónico. Si quiere una certificación sobre su participación en este seminario, tenemos un enlace. Un momento. Voy a copiar y pegar en el chat. Ahí. Y a través de este formulario, envíanos a usted una certificación automática por email. Susan, ¿quieres decir algo? Es todo. Gracias. Gracias a todos. Un momento, lo siento, el enlace otra vez. Mi error. Ah, sí. Ok, gracias a todos. Vamos a cerrar el webinario ahora y nos vemos el próximo tiempo. Gracias, gracias a todos. Super, muchísimas gracias a todos. Gracias, Ale. Bueno, no, a ustedes. Bueno, chao. Chao. Chao.